Hola, hola con todos, gente de YouTube. En este video traigo a destrozar el problema más grandazo que me han etiquetado, que trae sumatoria, integral, derivada, un montón, una total monstruosidad, que es un video que me etiquetaron mediante TikTok y es lo que te traigo a destrozar el día de hoy. ¿Qué es este? Mira, más o menos, aprécialo. Obsérvalo ahí, mira, tiene sus sumatorias, sus límites, sus derivadas. Y acá está el otro ejercicio que también es para hoy, el cual está sacado de un examen a la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, que va sobre ecuaciones diferenciales. Que ese sí es justo el que tenemos ahí. Y pues las dos preguntas están muy interesantes, así que si quieres ver en qué rayos termina esto, pues quédate en este video para que lo puedas descubrir. Y pues antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, revientes ese botón de me gusta, dejas tu poderoso comentario, compartas este video con todos tus amigos que estén interesados y aprendiendo este tipo de matemática tan brutal, para poco a poco seguir creciendo. Hoy por hoy ya somos más de 50 mil suscriptores aquí en YouTube, muchas gracias. Todavía me acuerdo cuando apenas íbamos 10 y ahora ya somos 50 mil, y pues estoy seguro que poco a poco seguiremos progresando. Así que pues con eso dicho y con nuestros ejercicios ahí atrás, allá el de ecuaciones diferenciales, acá los otros, pues yo ya me voy callando para dar oficialmente inicio a este video. Vamos allá. Bien, por la parte de acá, como dije, vamos a destrozar esta pregunta donde me habían etiquetado. Que sí, como puedes ver, me he quitado la gorra, y cuando yo me quito la gorra es porque esto va a estar potente. Miren esta cosota fea, horrible, de todo eso. Pero ese es el claro ejemplo de lo que yo digo, que es un engañamuchachos. Eso es una grandaza que no te hace nada. Claro que también hay grandazas que te hacen mucho daño, pero esta es una grandaza inofensiva, porque es muy sencilla. Es la integral de esta sumatoria hasta la otra sumatoria de arriba, que me supongo que convergerán, porque si no, ¿cómo rayos vamos a hacer esto? De un límite que de arranque sabemos que es epsilon, el número de Neper, o constante de Euler, 2.71 y todo lo que tú quieras, y el exponente es una derivada. Empecemos pues por la derivada. Paso 1, hay la tasa de derivada, derivada respecto a x, de lo que sería x cuadrado sobre lo que sería seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x. Y pues como me lo hubieran dicho a mí, no seas gil y te pongas a derivar así, ¿no? Porque este de acá de arranque vale 1. Si quieres puedes derivarlo con todo, pero te vas a demorar más, eso vale 1. Entonces hagámoslo rápido, porque esto es lo insignificante de este video, porque te traigo otra pregunta más potente que esta. Entonces métele turbo, esto es como si fuese al final entonces derivada de x cuadrado, lo cual valdría, baja el 2 haciendo un grandioso esfuerzo sobrehumano, x a la 2 menos 1 que vale 1, siempre pon la derivada de la base de x respecto a x que vale 1, y ya está, ya tengo la derivada. Paso 2, este límite no tengo ni siquiera que nombrarlo, porque este vale epsilon, ese de arranque, porque esa es la forma del epsilon en límites. La serie, mire, de arranque, la primera serie, cuando n vale 0 hasta el infinito y más allá, mete los criterios que tú quieras, la cosa es que converge. Pero una forma interesante de verlo es así, mira, porque esto quedaría igual, estoy desde 0, sería raíz de 0, más raíz de 1, más raíz de 2, y así hasta el infinito y más allá, y a eso debe restarle raíz 0 más 1, 1, menos raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 4, y así sucesivamente. Entonces quiere decir que este menos este, 0, 0, 0, raíz de 3, menos raíz de 3, 0, y lo único que queda es 0. Conclusión, la primera vale 0. Ya está más modo turbo la otra serie. Sumatorias de n 0 hasta el infinito y más allá, de menos 1 a n sobre n más 1. Esa es un poco más interesante, si quieres que la desarrolle, porque esta nos da para un video entero. Ya vas a ver por qué, porque quiero hacer un video entero de series. Así que comenta muchísimo si quieres que resuelva esta en el siguiente, un video exclusivo de teoría de series. Por lo pronto te digo que es logaritmo natural de 2. Y sí, como verás, tanto potencial y tanta fe le tengo a esta serie que la estoy dejando para otro video, porque puede salir algo muy bueno de ahí. Sigues entonces la integral que te están solicitando, queda igual a la integral. Pues sería de 0 hasta el logaritmo natural de 2 de esta cosa de acá que de arranque vale epsilon, elevado a la derivada que fue 2x. Integral de e a la 2x del exponencial, la misma exponencial sobre la derivada del exponente, o sea, derivada de 2x respecto a x, o sea, simplemente 2. O sea, un medio lo mando para afuera y esto lo evalúo de 0 al logaritmo de 2. Y cierro paréntesis. Una más, la última, un medio por e elevado, esto es como si fuese 2 logaritmo de 2. Y ese 2 puede subir, o sea, sería logaritmo de 2 al cuadrado, logaritmo de 4. Y epsilon con logaritmo se cancelan y quedaría simplemente 4. Y eso restarle e elevado a 2 por 0, 0. O sea, la integral me queda un medio de 4 menos 1. O sea, 3 medios. Y esa sería la respuesta a toda esta monstruosidad y grandaza que está ahí arriba. El engaña muchachos, ¿qué te digo? ¿Viste? Es facilito, no ha costado ningún tipo de esfuerzo, son cosas que conocemos. Ahora sí estoy aplicando esa, como ya viste, la de resolver un problema de los que me etiquetan o me mandan por el mensaje directo, que generalmente son muy fáciles, y después te meto así a lo brutal el ejercicio de hoy. Así que metamos ya una borrada a esto para poner el ejercicio de verdad que traemos para hoy, que es de un examen uni, como ya te dije en el inicio de este video. Y pues esta es la pregunta, examen uni de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué hacemos. Dice acá que te calcules la f de x para que esta cosa sea una ecuación diferencial ordinaria exacta. Ya pues entonces de arranque, como ya te he enseñado en videos anteriores, llámale m de x, y a lo que acompaña diferencial de x, pero en este caso todavía no acompaña diferencial de x. Mira, pero esa y prima es derivada de y respecto a x. O sea, es como si fuese y cuadrada seno de x, multiplícalo todo por diferencial de x. Diferencial de x más y f de x. Y esta de acá es diferencial de y sobre diferencial de x. Se cancela y queda diferencial de y eso vale 0. Ahora sí, entonces m de x, y vale y cuadrada seno de x, que es lo que está acá, y n de x, y lo que acompaña diferencial de y. O sea, en este caso y por f de x. Y para que esto sea una edo exacta, lo que tiene que pasar es que al derivar parcialmente respecto a y, o sea, la contra, como esta acompaña diferencial de x, la contra deriva parcialmente respecto a y, la m de x, y en el otro lado acompaña diferencial de y, lo que es la n de x, y entonces la contra de y, la x. Y si esas derivadas parciales son iguales, dices que la edo es exacta. Si no, no, y tienes que buscar el factor de integración y otros procedimientos, pero tú necesariamente son iguales, porque ahí dice calcula f de x para que sea esto exacta. Entonces la derivada parcial respecto a y de y cuadrado seno de x tiene que ser exactamente igual a la derivada parcial respecto a x de y f de x. Sigues, esto como es seno de x se va para afuera, y por la derivada de y cuadrado respecto a y, que es dos veces y, y eso tiene que ser igual a que como derivo parcialmente respecto a x, pues la y se va para afuera, y es como si fuese una derivada simple de f de x
x sobre diferencial de x, ¿por qué respecto a x? Acá mira, y con y, chao, y te quedaría 2 veces seno de x diferencial de x tiene que ser igual a diferencial de f de x, intégrate ambos miembros, y sería 2 por menos coseno, porque la integral del seno es menos coseno, y eso tiene que ser igual a la f de x, supuestamente, y podríamos comprobarlo. Mira por acá, porque al comprobar eso, la derivada parcial respecto, es lo mismo de acá, respecto a y, de lo primero que sería y cuadrada seno de x, eso te da como vimos 2y seno de x, y ahora la derivada parcial respecto a x de lo que sería n de x, y, pues eso sería y por f de x, o sea, menos 2y coseno de x, como respecto a x, entonces 2y, pero eso con menos, pero derivada de coseno es menos seno, menos por menos más, y seno de x, ya son iguales, lo cual significa que en efecto la EDO ya es exacta, y eso es lo único que te piden, la f de x para que eso sea exacto, pero como para no dejarla incompleta hay que resolverla, entonces hago mi separación y decimos, la nueva ecuación entonces es y cuadrada seno de x diferencial de x más y por f de x, o sea, menos 2 veces y coseno de x, eso es diferencial de y, y eso tiene que ser 0. Ahora, si eso es cierto, entonces tiene que existir una función f de x, y, tal que si yo la derivo parcialmente respecto a x a esa f, me tiene que dar pues lo que acompaña a diferencial de x, en este caso y cuadrado seno de x, ahí lo ponemos y cuadrado seno de x, y ahora me lo integro para poder hallar f de x, y eso sería igual a la integral, pero integral diferencial de x, porque acá está derivando respecto a y, acá integro el diferencial de x, entonces la integral del seno es menos coseno, ¿por qué? Porque la derivada de menos coseno, la derivada del coseno solito es menos seno, y menos por menos más, y ahí está el integrando, cumple, porque la derivada integral, acuérdate, son inversas, operaciones inversas, entonces queda negativo y cuadrada coseno de x, y eso más la constante de integración representado por un g de y, sigue, y ahora derívatelo parcialmente respecto a y, y si derivas f de x, y parcialmente respecto a y, te da lo que acompaña acá, o sea, sería menos 2 veces y por coseno de x, y eso tiene que ser igual derivando parcialmente respecto a y, esto es menos 2y por el coseno de x, y eso más un g prima y, que es la derivada de y, la derivada simple de una variable, acá miren, estos de arranque se cancelan, y al integrar g de y, te quedaría una constante, ¿por qué? Porque la derivada de algo que vale 0, ¿qué cosa deriva si vale 0? Siempre la constante, siempre y cuando esa constante sea un número real, por lo pronto reales, nada de complejos, en el siguiente video ya te voy a meter una serie compleja, entonces la f de x, y, si tú te acuerdas, queda igual, acá menos y cuadrada, coseno de x, más una constante, y finalmente, si ahora sí puedes escribirlo con todo el honor, esta sería la respuesta a esta pregunta de examen de ecuaciones diferenciales de la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, y pues como ya viste, esta ha sido la solución a estas poderosas preguntas, una en la que me etiquetaron y otra que yo te he propuesto el examen de ecuaciones diferenciales de la UNI, que es ese nuestro desarrollo, y que bueno, ya estaba previamente planificado por acá. Y bueno, pues como ya viste, esta ha sido la solución a los problemas que hemos planteado, pues la parte de acá, el de ecuaciones diferenciales, y bueno, el otro ya lo borré, pero bueno, acá teníamos previamente ya desarrollado los problemas. Muchas gracias a los que me etiquetaron y me hicieron saber de ese problema, y también a los que me paran mandando los exámenes de la uni, que son gente que estudia allá y me los para mandando, y pues de ahí siempre vamos recolectando nuevos ejercicios para hacer mejores y más buenos, brutales videos por la parte de acá en YouTube y en las demás redes sociales. Recuerda suscribirte antes de que te vayas, deja tu me gusta, revienta la caja de comentarios que todos los estoy leyendo, y pues con eso dicho y con nuestros problemas, allá de fondo ya resuelto y destrozados de manera muy brutal, ahí están, mira, con todo eso dicho y cumplido nuestro objetivo, ya sabes, yo soy Nicolás Tapia y conmigo será hasta el próximo video, chao chao.